compañía se encuentra formada y lista para la ceremonia. Lo invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar inspección a las tropas. Señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor doctor César Landa Arroyo, canciller de la República y ministro de Relaciones Exteriores. Señor José Luis Gavidia Arrascue, ministro de Defensa. Señor Modesto Montoya, ministro del Ambiente. Señor general del Ejército Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina. Señor general del Aire Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Señores viceministros de Estado. Señor embajador Augusto Arzubiaga, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores oficiales, almirantes y generales. Señores presidentes y directores de las instituciones científicas. Damas y caballeros integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Compatriotas todos. Como presidente de la República y como peruano, me siento muy emocionado y orgulloso al participar en esta importante ceremonia, el arribo de nuestro buque oceanográfico polar Carrasco, tras cumplir una gran misión en nombre de la patria, la 28ª campaña científica del Perú a la Antártida. Este acto muestra no solo la capacidad de la fortaleza de nuestra Marina, sino también su rol estratégico en el resguardo de los intereses y derechos del Perú en el exterior. Tras 2 años de pandemia, el Perú ha vuelto a la Antártida para recuperar su presencia en el continente blanco, un hecho que debe llenar de orgullo a todas las peruanas y los peruanos, más aún cuando estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. La expedición demandaba una decisión del más alto nivel para asignar los recursos correspondientes y el Estado los asumió en el marco de la Política Nacional Antártica. Lo dije desde un inicio y hoy lo ratifico. Es política de este gobierno apoyar la investigación científica en todos los niveles en beneficio del desarrollo nacional. Además de recuperar nuestra presencia en el continente blanco, los científicos de las diferentes entidades del Estado y universidades deben y debieron continuidad
a los diversos proyectos de investigación que el Perú realiza en la Antártida. Asimismo, se hizo el mantenimiento correspondiente a los sistemas y equipamiento de nuestra estación científica Machu Picchu. Las investigaciones realizadas serán beneficiosas para el país, pero también se convertirán en un aporte importante para el Perú a la comunidad científica internacional. La tripulación estuvo conformada por 96 personas, de las cuales 62 pertenecen a la Marina, 20 al Ejército y 14 a Relaciones Exteriores. Tuve la oportunidad de saludarlos el último viernes 11 de marzo en el puerto de Valparaíso, en Chile, cuando estaban de retorno al Perú. Y hoy tengo la satisfacción de darles la bienvenida en nuestro país. Todos ustedes han llevado en alto el nombre del Perú, siguiendo el ejemplo del gran almirante Miguel Grau, quien nos demostró que no hay nada imposible cuando se trata de servir al país. Queridos compatriotas, esta semana hemos demostrado al país que a pesar de la crisis sanitaria y la coyuntura política y el escenario internacional adverso, hay un gobierno que puede exhibir logros importantes, logros concretos en beneficio de los pueblos del Perú, principalmente de los más vulnerables. Asimismo, escuchando el clamor del pueblo peruano, hemos planteado voltear la página de la confrontación y de las disputas inútiles para dar paso a una tarea de diálogo, a esta importante etapa y de concertación por el bien del país. Nadie debería sentirse excluido ni ponerse al margen de esta convocatoria que es amplia, una convocatoria de buena fe para dedicar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo a resolver los problemas más urgentes que agobian a los peruanos. Enmendando errores que hay que corregir, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo respetando la institucionalidad, la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y la democracia. Trabajemos juntos por un país cohesionado que navegue hacia un solo rumbo, al rumbo de la justicia social, de la igualdad y del desarrollo. ¡Viva la expedición peruana a la Antártida! ¡Viva la Marina del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.